¿Quién eres tú? Ese soy yo. Leña. Espérate, es que no es lo que tú crees. ¡Suéltala! ¡Suéltala, desgraciado! Quiero pedir limosna, estar al lado de un cerdo como tú. Sí, pues ahí vas a acabar pidiendo limosna. Y ahora ya lárguese los tres, ahora. ¡No, déjalo! ¡No, déjalo con mi hermano y te voy a matar! ¡Ya! ¡Idiota! ¡Suéltame! Es que no puedo creerlo, Valeria. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Pues yo no tengo por qué darte explicaciones de que fueras mi papá. Pero soy tu hermano mayor y vives con nosotros. Pues tú no tienes derecho a meterte en mi vida. Yo soy mayor de edad y puedo hacer lo que se me pegue la gana. ¿Me dices que estás enamorada de ese tipo, por Dios? Pues claro que no. Entonces, ¿por qué lo hiciste, Valeria? ¿Qué? ¡Contéstame! ¿Por qué lo hiciste? ¡Cuéntame! ¿Quieres saberlo? ¡Dime, quieres saberlo! ¡Sí! ¿Por qué me daba dinero? ¡Me daba dinero! ¡Cálmate ya! ¡Pinche madre! Y si no te estás sosiega, te meto otro chingadazo. ¡Pinche pedorra de cagada! Un amigo no le mete a otro en su coche 5 millones de dólares de la mafia. ¿Ah? ¡Y después lo deja pudriéndose en esta cárcel! ¡Ey! ¡Cállate! Sí, yo entiendo que puedas pensar eso, pero no es así. ¡Pero nada! ¡Ay, mira! ¿Qué hacemos aquí? ¡Fuiste tú, infeliz! ¡Ese atropello estaba destinado a mí por haberte acusado como violador! ¡Fuiste tú! ¡Estoy segura que fuiste tú! Pelear contigo. ¡Ah, no! ¿Cómo pudiste, Gael? ¿Cómo? Si sabías que nunca le ibas a corresponder a sus sentimientos. Me imagino que acabas de hablar con Paloma, ¿verdad? ¿Por qué, Gael? ¿Por qué? Dime por qué. Ya te dije por qué. Me dejé llevar por el momento. Qué pena me daría verte ahí encerrada, Lisa. Imagínate todo lo que le podría hacer a tu hermano. No vuelvas a hacer eso. Tendrías que estar muy agradecida de lo que le sucedió a tu madre. ¿Qué? Ahora ya tienes una excusa para correr a sus brazos. ¿Cómo te atreves? ¿Hola, sí? Ay, venga, mamacita. ¡Oh, sí, oh! Que no vaya a tocar a su madrecita.
Ya sabes qué es lo que pasa. Lo que pasa es que la que te gusta es usted, mamita. ¿Y sabe qué? Debes de querer que eso no duele, bizcocho. ¿Qué estás haciendo aquí? No me digas que me extrañaste y que por eso vienes a tomarte un cafecito conmigo. No, reinita, nadie te extraña en lo más mínimo. No sabes lo triste que me pones a verlo. Vengo a reclamarte por lo que le hiciste a Alicia. Mañana publican la nota en los periódicos. Espero que no te la pierdas. También mandaste secuestrar a César, ¿verdad? Mira, no estoy de humor para darle explicaciones a nadie, y menos a ti. Así que, por favor, lárgate a la voz de ella. Por supuesto, reina. Nada más vengo a darte algo que te tenía guardado. Papá no está. Y aunque estuviera, dudo mucho que quisiera verte, ¿eh? Ya nos platicó lo que les hiciste anoche a él y a mi mamá. Ay, ¿por qué quieren echarme culpas que no me corresponden, ay, sí. Hazte el inocente, Renata. ¿Tú quién eres para juzgarme, eh? ¿Qué te sientes, pedazo de imbécil? La única imbécil la quieres tú. Fuera o llámalos de seguridad para que te saquen. No tienes nada que hacer aquí, Renata. Sí, sí tengo, y mucho, fíjate. Quiero el dinero de las regalías. No puedo darme el lujo de seguir esperando a que se les pegue la gana hacer el cheque. Pero seguramente va a salir y te van a hablar. Pero esas cosas tardan, ¿no lo sabes? Si cambias de domicilio o de teléfono, llámalos de contabilidad para notificarlos y es más que suficiente. Mi papá tiene que ayudarme. ¿Tu papá? ¿De quién estás hablando, Renata? Porque mi papá no es nada tuyo. Llevas el apellido Toledo por error. Tú eres hija de Joaquín y de Carmen, que no se te olvide. Nada más mi prima. Y como quien dice, una remada. ¡A mí no me vas a poner un dedo encima, estúpida! ¡Fuera de aquí! ¿Qué te sientes, muy envalentonada, sí, estúpida? Sí, Renata, sí. Pues a mí no me apantallas con esas poses, estúpida. Sigue siendo la pobrecita gata de Cecilia. Seguridad, necesito que acompañen a una señora a la salida. Gracias. La pobrecita idiota de Ceci te acaba de mandar al diablo. ¿Cómo la ves? Te presento el Ejigui. Sí, la sé. ¡Es mi novio! ¿Tú qué? ¡Sos un infiel! No, ¡mentiroso! ¡Infiel! ¡Traidor! ¡Desgraciado! Por favor. ¿Y yo que no le creí a mis compañeras periodistas cuando me advirtieron sobre ti? Y como su madre que eras, pues entiendo todo el dolor que estás pasando. Y más ahora que los remordimientos de conciencia no te van a dejar dormir tranquila. Eres una arpía. ¿Cómo te atreves? Te dolió. ¿Me recuerdas, Jocelyn? Soy yo. Soy yo. Soy yo. No. No, tú estás muerto. Tú estás muerto. No. 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 ¡Estás muerto! ¡Mamacita, ayúdame, mamá! ¡Está muerto! ¡Me persigue, pero ahí está! ¡Ahí está, mamá! ¡Ya! ¡Cálmate! ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas así? ¿Qué tienes? ¡Dime! Es que vino por mí. Vino a vengarse y ya está. ¡Ahí está, mamá! No entiendo, no entiendo. ¿Quién vino? ¿De qué hablas? ¡Ahí está, mamá! Santos no te quiere y no te va a querer nunca más. Tú no tienes derecho de hablarme así. ¿Y ahora qué pasa? ¿Verdad? ¡Cállate! ¿Quién es tu madre? ¿Con quién estás traicionando a mi papá? ¡Dímelo! ¡Quiero una madre! ¡Eres tú! Querías imponer tus caprichos y dominar a Leandro como se te diera la gana, pero como no lo lograste, lo insultas y hasta le quitas el saludo. ¡A mí me respetas, niña! ¡Me respetas! ¡Mentiroso! ¡No te quiero ver en mi vida! ¡Por Dana, no! Me decepcionas, Guille. Yo no, Dana. O sí, un poco así.